¿Cómo les va? Bienvenidos al canal del Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y queremos retomar en esta ocasión con la serie de videos de San Ignacio de Antioquía. Particularmente estábamos considerando la carta que él escribe a los Efesios. Recordamos, para los que tal vez se han suscrito recientemente a nuestro canal, que venimos estudiando toda la serie de cartas que San Ignacio escribe mientras él va de camino a su martirio hacia Roma, allí en la primera década del siglo I. Bueno, de estas cartas, una es la carta que él escribe a la iglesia a los Efesios, y estamos considerando en esta ocasión el capítulo 14, donde él habla de la fe y la caridad. Y lo que vamos a tratar de extraer de este mensaje es un poco demostrar cuán falsa es la teoría que quieren presentar los protestantes al mundo de que Lutero rescató la fe y la doctrina de la sola fe a partir de la Biblia y los padres de la Iglesia, queriéndole hacer creer al mundo que los padres de la Iglesia y los primeros cristianos recibieron instrucción de parte de los apóstoles de solo predicar la salvación exclusivamente por la fe, sin necesidad de las buenas obras. Vamos entonces a considerar estos temas en el video. Comenzamos entonces nuestra reflexión leyendo el pasaje que nos compete. Efesios capítulo 14, carta de San Ignacio Antioquía a los Efesios capítulo 14. Nada de todo eso se os oculta a vosotros, como tengáis en grado acabado para con Jesucristo aquella fe y caridad que son principio y término de la vida. El principio quiero decir la fe, el término la caridad. Las dos, trabadas en unidad, son Dios, y todo lo demás que atañe a la perfección y santidad se sigue de ellas. Nadie que proclama la fe peca, ni nadie que posee la caridad aborrece. El árbol se manifiesta por sus frutos. Del mismo modo, los que profesan ser de Cristo, por sus obras se pondrán de manifiesto. Porque no está ahora el negocio en proclamar la fe, sino en mantenerse en la fuerza de ella hasta el fin. Probablemente los protestantes que escuchen este video se sentirán un poco confundidos, otros sorprendidos, otros frustrados. Algunos católicos tal vez lograrán comprender por qué es tan errada la fe que enseñó Lutero y en general todo el protestantismo. Aquí nos habla de dos cosas que dicen ser Dios, es decir, no Dios en el sentido de creador, sino Dios en el sentido de ser lo primero, lo principal, lo primordial, lo supremo. Es una expresión que utiliza San Ignacio. Dice, nada de ello se os oculta a vosotros, como tengáis en grado acabado para con Jesucristo aquella fe y caridad, que son principio y término de la vida. Lo que vamos a empezar a ver es cómo la fe apostólica transmitió el hecho de que la vida del cristiano se componía tanto de la fe como de la caridad. La fe era el paso inicial, era el primer paso, pero la caridad era lo que debía continuar. La fe iniciaba el camino y por medio de la fe también se continuaba el camino, pero en ese camino debían realizarse buenas obras. De lo contrario, la salvación al final del camino no iba a poder ser obtenida por la persona que no caminara según esos dos criterios. Para que podamos darnos una idea de las diferencias o la magnitud de las diferencias de las cuales estamos hablando, vamos a explicar un poquitito cómo era en general la salvación pensada por Lutero. Lutero decía, cuando tus pecados son perdonados, te son perdonados todos tus pecados. Los pecados que hayas cometido en la vida y los pecados que aún no cometiste en la vida. De manera que cuando vos creías en Jesucristo, según Lutero, Cristo te perdonaba los pecados desde el momento en que naces hasta el momento en que morís. Así, en un solo instante, en un solo sacramento, llamado por los protestantes la conversión, en donde la persona se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como su Salvador, en algunos casos también como su Señor, según el protestante que esté predicando,
Y en ese momento se le imputa la justicia y la santidad de Cristo a esa persona, a ese creyente nuevo. Y toda la injusticia, toda la impiedad y todo el pecado de esa persona es transferida a la cruz de manera tal que la justicia de Dios queda satisfecha porque el pecado que ha cometido esa persona queda pagado por Cristo en la cruz. Y Dios queda satisfecho también con la persona porque la justicia de Cristo le es imputada a esta persona que se está supuestamente convirtiendo. Pero aquí el punto central es cuántos pecados son perdonados por la persona, por Dios, a la persona que se convierte en ese momento. Porque es la primera y la más grande diferencia, tal vez, o una de las más grandes diferencias entre un protestante y un católico. El protestante enseña que en ese momento de la conversión, en ese mega sacramento, se realiza el perdón de absolutamente todos los pecados. Mientras que un católico enseña que en el momento de la conversión, que esa conversión ocurre en el bautismo, en la regeneración de la persona, que en el momento de la regeneración de la persona son perdonados los pecados pasados, pero le quedan a esa persona todos los pecados que puede llegar a cometer en un futuro. Y para que Dios le perdone todos los pecados que pueda llegar a cometer en el futuro, están el resto de los sacramentos de la Iglesia Católica y están los méritos que tenemos que hacer las personas para que Dios nos considere dignos de ese perdón. A diferencia de Lutero, que él decía que el perdón de absolutamente todos los pecados es por una obra de gracia y misericordia sin necesidad de buenas obras, en la Iglesia Católica se enseña que el perdón de los pecados por gracia y sin necesidad de buenas obras es lo que se concede en el bautismo. Pero luego de ello, hay condiciones impuestas por Dios para conceder el perdón de los pecados. Por ejemplo, cuando tenemos en el Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y Jesucristo lo aclara y dice, porque si no perdonan a los demás sus pecados o sus ofensas de todo corazón, tampoco Dios les perdonará a ustedes sus pecados. Y como esa tenemos un montón de otras afirmaciones en la Biblia, tanto de Cristo como de los apóstoles. De manera que sí, es por gracia la salvación, el perdón de los pecados que se recibe en el bautismo que concede la Iglesia Católica. Bautismo que perdona y limpia y lava los pecados pasados. Pero los pecados que va a cometer la persona en el futuro deben ir acompañados de buenas obras. Deben ir acompañados de misericordia, deben ir acompañados de caridad. Porque recordemos lo que está enseñando aquí San Ignacio. Principio es la fe. El término es la caridad. Vamos a profundizar un poquito en esto. Dice Hebreos 11:6, un texto muy citado por los protestantes para predicar desde el púlpito y tratar de convencer a las personas de que en la Biblia se enseña que solamente por la fe se concede el perdón de los pecados porque solo es necesario la fe para agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe, en efecto, es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan. Bueno, el apóstol Pablo dice en efecto que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también el mismo apóstol Pablo dice en Hebreos 12:14 lo siguiente. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es solo suficiente la fe para agradarle a Dios? O como dice aquí, sin la paz y sin la santificación no se podrá ver a Dios. Porque aquí el libro de Hebreos nos está presentando lo que nos enseña San Ignacio. La necesidad de la fe y la necesidad de las buenas obras, de la santidad, de la santificación. Tal como lo enseña la Iglesia Católica. Y malinterpretando esto los protestantes es que ellos enseñan lo que enseñó Lutero. Este monje que estaba privado de la verdad por su orgullo, su obstinación y por su falsa vocación de sacerdote. Vamos a ver que no solamente la Biblia habla, hay muchísimos pasajes que lo hablan. Yo solamente tomo estos dos porque en este canal queremos mostrar también que la interpretación que los padres de la Iglesia tenían de la Biblia coincide con la que tiene la Iglesia Católica. Por lo cual vamos a leer segunda de Clemente, la segunda carta o esta homilía que escribe el Papa San Clemente. San Clemente, segunda de San Clemente Romano, capítulo 15,
Dice así, porque esta es la paga que tenemos que dar a Dios que nos ha creado, a saber, que el mismo que habla, perdón, que lo mismo el que habla, que el que escucha, hable o escuche con fe y caridad. Y nuevamente, San Clemente tiene en la mente lo mismo que enseña Pablo, la fe y la santidad, la fe y la caridad, lo mismo que enseña San Ignacio en su carta. ¿Sí? Aquella fe y caridad que son principio y término de la vida. También San Ignacio, en esta misma carta a los Efesios, pero esta vez en el capítulo 9, dice, vuestra fe es vuestra cabría o cabrestante, es como una especie de mecanismo para construir y elevar piedras para ser colocadas en un muro. Vuestra fe es el cabrestante y la caridad el camino que los conduce hasta Dios. De manera tal que la fe y la caridad, la fe y las buenas obras, la fe y la misericordia, trabajan juntas. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle sobre el final del mensaje. También este mismo San Ignacio, complementando esta idea de fe y caridad, escribe esta vez en su carta a los Magnesios, capítulo 1. Hago votos por la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, vida nuestra que es para siempre. Unión, además, en la fe y en la caridad, a la que nada puede preferirse. Y lo que es más principal, con Jesús y con el Padre. Si en Él resistimos y logramos escapar de toda la malignidad del príncipe de este mundo, alcanzaremos a Dios. ¿Dónde está la confesión de San Ignacio de que solo por la fe alcanzamos a Dios? Porque acá nos está diciendo San Ignacio que se necesita para ser una piedra colocada correctamente en el templo de Dios, necesitamos tanto de la fe como de la caridad, porque la caridad es el camino que nos conduce hasta Dios, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Que estrecho es el camino y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha, ese camino, ¿cuál es? El de la obediencia. El de la obediencia a los mandamientos de Cristo. Aquí también nos está enseñando lo mismo San Ignacio. ¿Qué es caminar el camino de la vida? ¿Qué es caminar en la caridad? Es resistir y escapar de toda forma de malignidad del príncipe de este mundo. ¿Y cuál será el resultado? Alcanzar a Dios. San Ignacio no está confesando sola fide. Lejos de eso, al igual que Pablo, está resaltando la necesidad de seguir el camino de la caridad, porque sin ese camino de caridad nos extraviamos del camino de Dios y no llegamos hasta Dios. Ahora dice algo muy interesante. Nada puede preferirse a la unidad. San Ignacio, en esta misma carta a los Efesios, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 13, que hemos considerado, les dejo aquí la etiqueta para que ustedes puedan verlo, y la miniatura, dice San Ignacio en su carta a los Efesios, capítulo 13, versículo 2. Nada hay más precioso que la paz. Miren, la iglesia tiene muchos atributos, muchas virtudes, pero una de las características principales que reconocían los padres de la iglesia era la necesidad de que la iglesia viviera en armonía, en unidad y en paz los unos para con los otros. Y por eso es que era pecado gravísimo, pero gravísimo para un católico del primer siglo, que alguien armara un cisma, que por peleas personales o por herejía se fuera de la iglesia. A los que se iban de la iglesia católica en el siglo I, el apóstol Juan les llamaba anticristos. Lo pueden leer en 1 de Juan capítulo 2. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo declara que los que provocaban un cisma, literalmente usa esa palabra, una herejía, como traduce la misma Reina Valera 60, no podían heredar el reino de Dios. Gálatas capítulo 5. Es tan grave esta afirmación que el apóstol San Judas dice en su carta que los que producen divisiones no ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Ni siquiera tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no permitiría una división de uno de sus miembros. Es tremendo.
Es tremendo. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, cuídense de los falsos profetas. Aquí no existe tal cosa como yo tengo la doctrina A, tengo la doctrina B, vos tenés la doctrina C, vos tenés la doctrina D, y así tenemos un abecedario de grupos religiosos diferentes, todos con diferentes doctrinas, pero todos dicen ser la iglesia original. Pero el Señor nos dice, no, la doctrina es una, la iglesia es una. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 que tenemos que tener una sola fe, un único y mismo bautismo. No existe en la Biblia este concepto de múltiples iglesias que tienen diferentes bautismos, que no se los reconocen entre ellas, que se acusan entre ellas de ser todas entre ellas falsos profetas. No existe una única iglesia que tiene los verdaderos profetas de Cristo. Las otras iglesias están llenas de los falsos profetas, que profetizan mentiras, que enseñan doctrinas equivocadas, que llevan a la perdición. ¿Por qué? Porque estas doctrinas de sola fide y todos los hijos de la sola fide predican una fe mutilada, una fe que no puede alcanzar a Dios porque no lleva el sello indistinguible de la unidad y la paz de unos con otros. Están peleados, se han apartado de la fe, se han apartado de la Iglesia Católica. Aunque en la Iglesia Católica pudieran haber mil personas, millones de personas que se portan indecentemente, no deja por eso de ser la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. La fe, por tanto, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para perseverar y actuar en la paz y la unidad de la iglesia. Pero esto no es así para un protestante, porque para un protestante la fe es un fin en sí mismo. Alcanzaste la fe, tenés la fe que te salvó, tenés la fe que te regeneró, dice un protestante, entonces ya alcanzaste a Dios. Bueno, ok, habrá algún protestante que dice, no, pero nosotros creemos que la salvación se puede perder. Ok, bien, siempre hay algún protestante que con un poquito más de luz que un bautista puede llegar a reconocer que la salvación se puede perder y que no es necesaria exclusivamente la fe. Siempre habrá alguien que tenga un poco más de luz que Calvino y que Lutero, que afirmaban a rajatabla que la salvación no podía perderse por más pecados que cometieras. Y si eventualmente tus pecados eran demasiado graves, entonces nunca tuviste fe. Bueno, no se pueden tener razón. Pero la realidad es que aún teniendo la fe salvífica, se puede perder la salvación. Porque así lo afirma la Biblia, así lo afirman los padres de la Iglesia, quienes recibieron la interpretación bíblica de parte de los apóstoles. Y ahora es donde vamos a empezar un poquito a profundizar en este tema de el principio y el fin. Vamos a tomar uno de los versículos preferidos de algún grupo protestante, de esos que enseñan que la salvación no se puede perder. De estos, una vez salvos, siempre salvos. Bautistas, hermanos libres, luteranos, calvinistas y muchos otros grupos. Ellos tienen un pasaje preferido que según ellos con ese texto se burlan en la cara de cualquier católico. Y es Efesios 2, 8, 9 y 10. Dice así, así pues, por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios. Es decir, no procede de las obras para que nadie se gloríe. Entonces los protestantes que tienen este concepto de que en la conversión se le perdona a la persona todos sus pecados desde su nacimiento hasta su muerte, ellos toman este versículo y dicen, ¿ves? Todo el perdón de pecados es absolutamente sin gra por gracia, sin necesidad de buenas obras. Acá te lo dice, este perdón, esta salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no procede, no tiene su origen en ustedes, porque es un regalo que Dios les hace. Entonces, la interpretación que los bautistas, los calvinistas, los luteranos tienen de este texto, agarra desprevenido a más de un católico que no sabe cómo responder a este texto. Pero aquí es donde vamos a empezar a explicar la relación que hay con la carta de San Ignacio. Recordemos que en la mente de un católico del siglo I hay dos grandes etapas en la vida de un cristiano. La vida pasada, que se concluye con el bautismo, en el momento en que esa persona es regenerada y perdonada de sus pecados que hubiera cometido hasta ese momento, incluyendo el pecado original.
y lo que esa persona pudiera ver y los pecados que esa persona pudiera llegar a cometer, o lo que sería el resto de la vida, incluyendo los pecados que esa persona pudiera llegar a cometer. ¿Cómo interpreta un católico este pasaje de Efesios 2, 8 al 9? Aludiendo a lo que está diciendo aquí el texto, que es a algo que se llama la gracia. ¿Y a qué se le llamaba la gracia en la Biblia? Se le llamaba a dos cosas. Los protestantes solamente conocen uno de los significados de la gracia, que es el sentido genérico de la palabra gracia, como un favor que no se merece. Alguien que es indigno de recibir un favor, recibe un favor de parte de otra persona que le concede ese favor sin que haya méritos en esa persona para que se le conceda ese favor. Entonces, esta persona que concede el favor sería Dios, la persona que recibe el favor de una manera inmerecida, sin mérito alguno, es el creyente. Bien, católicos y protestantes estamos de acuerdo en que eso es así. La diferencia radica en que los católicos entendemos que este pasaje de Efesios 2, 8, 9 y 10 habla del bautismo. Si ustedes se fijan en los textos preliminares a Efesios capítulo 8, perdón, Efesios 2, 8, está hablando de ser resucitados con Cristo y sentados con Cristo. ¿En qué momento en la teología católica un creyente es resucitado y sentado con Cristo a su diestra? En el bautismo, cuando es el creyente regenerado, cuando al creyente se le perdonan los pecados. Y por eso, dice aquí entonces, somos salvados por la gracia. ¿Y qué es la gracia? El nombre propio del bautismo. El bautismo no se llama propiamente bautismo solamente. El bautismo también se llama gracia, se llama iluminación, se llama regeneración, se llama lavamiento y se llama bautismo, entre otros nombres. El mismo apóstol Pablo habla de esto. Dice, aquellos que apostataban habiendo sido iluminados. Allí se está refiriendo al bautismo. Del pecado gravísimo de apostatar a aquellos que han recibido el bautismo. San Justino Mártir dice en su apología los diferentes nombres que recibe el bautismo. Entre ellos menciona la gracia o la iluminación. Y aquí, al estar hablando del momento en que el creyente es resucitado, al estar hablando de que somos salvados por la gracia, es decir, por el bautismo, está haciendo referencia a esa primera etapa, a ese principio de salvación que entendemos los católicos. Y el versículo 10 de Efesios 2 también nos confirma lo mismo, porque por eso dice que somos renacidos por la fe. ¿Con qué propósito? Hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Como ves, Efesios 2:10 está hablando también del bautismo, porque está hablando del momento en que somos renacidos. Claro, en la teología protestante, el momento en el que una persona es renacida es en el momento de su conversión, sea que fuera el momento en que hizo la oración del pecador, en el momento en que levantó la mano, en el momento en que hizo una oración silenciosa, en el momento en el que pasó al altar, cuando fuera o la forma en la que ellos interpreten ese mega sacramento en el que se le perdonan todos los pecados. Pero lo cierto es que para ellos, este pasaje de Efesios 2, 8, 9 y 10 habla de desde el principio hasta la muerte, pero para los católicos no. Para los católicos está hablando del bautismo y nosotros comprendemos que el bautismo perdona los pecados pasados, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tito 3, 5 también nos dice exactamente esto mismo, porque si Efesios 2, 8, 9 nos dice que somos salvados, no por buenas obras, sino por la gracia, por el bautismo, por su misericordia, ¿sí? Pero somos salvados o regenerados o renacidos o resucitados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es decir, el inicio es el bautismo, pero el resto del camino es la caridad, las buenas obras, lo que enseña San Ignacio de Antioquía en el capítulo 14 de su carta. Tito 3:5 nos dice lo mismo. Dice, nos salvó no por las obras justas que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia mediante el baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí está hablando, nos salvó en la regeneración. ¿Y esa regeneración cómo se llama? El baño. Mediante el baño de la regeneración. ¿Y eso qué es? El bautismo, prefigurado
por todos los lavamientos y abluciones del Antiguo Testamento, prefigurado por el diluvio, tal como lo enseña el apóstol San Pedro, que dice el bautismo que se corresponde a esto, ahora nos salva, una declaración explícita, al igual que Efesios 2, 8, 9 y 10, de que el bautismo es el inicio de nuestra salvación, una declaración explícita de que el bautismo nos salva tal como lo enseña Tito 3, 5, y no como enseñan los protestantes, que uno se salva cuando hace la primera oración del pecador, cuando uno se arrepiente, en el momento en que uno cree. No, 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 eso no era así. Para la iglesia primitiva vos podías creer en un momento, en un lugar determinado, pero vos tenías que pasar por el proceso de catecumenado. Y cuando te bautizaban, entonces eras renacido, eras regenerado y se te perdonaban tus pecados. Claramente había excepciones para aquellos que tenían la voluntad y estaban en el proceso de hacerlo, y por martirio o alguna causa similar, no lograban llegar al bautismo. Pero la regla, y lo que tenemos que enseñar son las reglas, y no hacer de la excepción una regla. La regla es que el bautismo era el momento en el que la persona era salvada, perdonada, regenerada. Que en ese momento era salvada, recibía toda la virtud del Espíritu Santo. Y esta regeneración nos renueva, nos resucita espiritualmente, nos coloca en el estado de gracia. Es decir, el sacramento de la gracia, el sacramento del bautismo, nos coloca en el estado de la gracia. Y al estar en el estado de la gracia, podemos tener esperanza de salvación. Y mientras permanezcamos en estado de gracia, podemos tener esperanza de salvación. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso Pablo, a los Gálatas, que estaban predicando un evangelio diferente, yéndose con el evangelio de los judaizantes, les dice: ustedes han caído de la gracia. Porque predicar otro evangelio es caer del estado de gracia, es salirse del estado de gracia, es perder la salvación. Un católico que empieza a predicar doctrinas protestantes o que se va con un protestante, cae del estado de la gracia. Pierde la gracia de Dios y cae en pecado mortal. Por eso el 100% de los concilios del magisterio bimilenial de la iglesia enseña lo siguiente. Dicen, si alguno enseña tal o cual cosa, sea anatema. Fíjense que no dice si alguno es el promotor de un cisma o si alguno es víctima de un cisma. Jamás la iglesia católica creyó eso en la antigüedad. A los concilios y a los padres de la iglesia y la Biblia no les importaba si vos habías sido engañado por un cismático y te habían hecho creer un evangelio torcido. Si creías un evangelio torcido o si eras predicador de un evangelio torcido, habías perdido cualquier posibilidad de estar en estado de gracia. La Biblia es clara. Los padres de la iglesia son claros. Los concilios del magisterio bimilenial de la iglesia son claros. El Señor Jesucristo es claro. No solamente el guía de ciegos cae en el pozo, sino también el ciego que es guiado al pozo. Los modernistas hoy andan enseñando que cuando vos sos un ciego guía de ciegos, has perdido la salvación. Pero si vos sos un ciego guiado por otro ciego, entonces ahí sí te consideran católico. No, eso es una mala interpretación del dogma católico. Es una mala interpretación de los concilios. Claramente, Dios va a tener misericordia especial con aquellos que fueron víctimas y nunca tuvieron, y esto se llama la ignorancia invencible, nunca tuvieron la posibilidad real y verdadera de llegar a conocer el verdadero evangelio, y que en su corazón, de todo corazón, procuraron hacer todo lo que Dios les mandaba según la luz que les había sido concedida a ellos. En ese caso tendrán que comportarse como Abraham, tendrán que comportarse como Job, tendrán que comportarse como aquellos hombres que sin tener el evangelio se comportaban conforme al evangelio. Ellos pueden llegar a tener alguna esperanza. Son la excepción, por así decirlo, que contemplan el catecismo, que contemplan los concilios, que contemplan los padres de la iglesia. Pero para aquel protestante que conoce la fe católica y la rechaza, que sabe que la iglesia católica, aun con todos sus defectos, es la iglesia apostólica, esa persona no puede. Ha rechazado a Cristo, ha rechazado el evangelio, ha rechazado la verdad, se le dio la luz y la rechazó. No quiso recibir el amor de la verdad,
y por eso se le envía espíritu de mentira para que crea a la mentira. Volviendo al tema este de la gracia, de la salvación por gracia, y este primer paso que representa el bautismo o la fe, ser salvos por la fe, recibir la salvación por la fe, ser incorporados al estado de gracia por la fe, por medio del sacramento del bautismo. Y que después le sigue todo el bien obrar y la necesidad de añadir buenas obras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 11. Dice así el apóstol San Pedro: por esta razón, debéis poner de vuestra parte todo esmero en añadir, ¿sí?, fe añadido a las obras, fe más obras, no fe sola. San Pedro está confesando la necesidad de poner todo esmero a añadir a vuestra fe virtud. Se los vuelvo a leer. Por esta razón, debéis poner de vuestra parte todo esmero en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. ¿Por dónde comienza el apóstol Pedro? Por la fe. ¿Por dónde termina toda esta sucesión o esta escalera de crecimiento espiritual? Por la caridad, tal como lo enseña San Ignacio de Antioquía. En eso dice, el principio es la fe, el término, el fin es la caridad. Dice San Pedro a continuación: porque si tenéis estas virtudes y crecen vigorosamente en vosotros, no quedaréis inoperantes e infecundos en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama el apóstol San Pedro a una sola fide? A una persona que tiene sola fide, le llama infecundo, le llama inoperante. A una persona que se comporta como si la doctrina de Cristo fuera sola fide, le llama inoperante, infecundo, sin fruto. Quien carezca de estas virtudes es tan ciego y miope que no puede ver, y ha echado en olvido que fue purificado de sus antiguos pecados. Como decíamos, la purificación, el lavamiento, el bautismo, la iluminación, la regeneración, la gracia, todos estos nombres de este sacramento tan importante para la Iglesia Católica, que es el bautismo, ¿sí?, dice el apóstol San Pedro explícitamente: perdona los pecados. Primero, gran diferencia con un protestante. El bautismo perdona los pecados. Pero además, gran diferencia con un grupo de protestantes llamados bautistas, calvinistas, luteranos, hermanos libres y muchos otros semejantes, porque dice que perdona antiguos pecados, los pecados pasados, no los pecados futuros. Porque si perdonara los pecados futuros, entonces, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? O sea, después puede estar opcional, puede ser por buen mérito, por deseo propio de amar a Jesucristo, pero habla aquí de necesidad de poner todo es mérito, de todo el mérito en añadir buenas obras. ¿Por qué hay que añadir buenas obras? ¿Por qué hay que empezar a comportarse santamente? Porque el bautismo nos ha perdonado los pecados pasados. Y no hay un segundo bautismo que perdone los pecados pasados. Están los otros sacramentos para perdonar los otros pecados, especialmente los mortales, que son los más peligrosos, los que quitan del alma la gracia de Dios. Persona que está en pecado mortal no puede ingresar al reino de Dios. Ha caído de la gracia, no puede heredar el reino de Dios. Dice, es tan ciego y miope que no puede ver. Así están los protestantes. Y ha echado en el olvido que fue purificado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, poned el mayor esmero en fortalecer vuestra vocación y elección. Porque si os comportáis de este modo, no tropezaréis jamás. Y miren lo que va a decir el apóstol San Pedro: así se os abrirá de par en par la entrada al reino eterno. ¿Cómo se abre de par en par la entrada al reino eterno? Con las buenas obras. El que tiene una fe inoperante, el que tiene sola fide, el que tiene fe sin obras, el que tiene una fe
infecunda, aquel que es ciego, miope y olvidó el perdón de sus pecados antiguos, ese no se le abrirá la puerta. Está aludiendo aquí a la referencia de a la parábola del Señor Jesucristo, que no es una parábola, es una enseñanza. Cuando dice que muchos predicaron en su nombre y profetizaron en su nombre, hicieron milagros en su nombre, como los pentecostales. Señor, Señor, ábrenos la puerta, porque nosotros te hemos servido muchos años. Y el Señor les cerrará la puerta y desde adentro les dirá, les aseguro que no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Mientras que aquí el apóstol San Pedro toma esta idea y dice lo contrario. O sea, no dice lo contrario, enseña la otra cara de la moneda. Si quieren que se les abra esa puerta que Jesucristo prometió cerrarle a los hacedores de maldad, ¿quieren que esa puerta se les abra? Bueno, no se conformen con la sola fe. Añadan a su fe, pongan todo esmero, todo esfuerzo en añadir toda clase de virtudes. A la virtud, conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el amor fraterno, la caridad, las buenas obras, las obras de misericordia, el desprendimiento propio. Y así, bajo esas condiciones, Cristo nos abrirá las puertas del reino eterno de par en par. Por cierto, el reino para San Pedro no dura 1000 años. Para Pedro el reino dura una eternidad, el reino futuro. Entonces, ¿qué tenemos? Al Señor Jesús, como hemos mencionado antes, en Mateo 6:12, diciendo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el perdón de los pecados para aquella persona que ya ha sido bañada, purificada, está condicionado a su buen obrar. Así también lo enseña Mateo 18, dice, siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo habías suplicado en el bautismo. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos para que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Paciencia, amor fraternal y caridad son necesarias para perdonar el pecado que se comete contra nosotros. Porque si nosotros no perdonamos de todo corazón, Cristo nos dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Cristo nos dirá lo que enseña aquí Mateo capítulo 18. Marcos 11:25 dice, y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, a fin de que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. ¿Cuántos protestantes se ponen a orar? ¿Cuántos católicos se ponen a orar sin perdonar de todo corazón a los que han pecado contra ellos? ¿Cuántos católicos tal vez van a misa a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, estando enemistados por voluntad propia con otra persona, sin haber perdonado en su corazón las ofensas de las otras personas? ¿Y qué dice Santiago de todo esto? Miren, Santiago y Lutero no estaban muy en comunión el uno con el otro. Porque Lutero predicaba todo aquello que Santiago refutaba. Y Lutero estaba tan enojado con Santiago que le llamó su epístola epístola de paja, diciendo que debía ser excluida del canon de la Biblia. Dice Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá la fe salvarle? Y aquí podríamos añadir, a modo de interpretación, no porque lo diga el texto, ¿acaso la fe sola podrá salvarle? Porque es lo que está enseñando Santiago. Tal como lo enseñaba San Pedro, que a la fe hay que añadirle la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, el amor fraternal, la caridad. ¿Acaso la fe sola será suficiente para salvar a una persona? Dice Santiago en el capítulo 2, verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano,
y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengas esa fe diciéndole, tened paz, tened confianza de que Dios va a resolver tu problema? Y no le ayudas a resolver el problema. La fe sola, ¿de qué sirve? Se pregunta Santiago. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. La sola fe, la doctrina de la sola fide, es para Santiago una doctrina muerta y una doctrina de muertos. La sola fide mata. La sola fide mata. Así lo declara la escritura. Pero Santiago sale al encuentro de algunos que tal vez se quieran poner a discutir con Santiago. Pero alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Cómo vamos a demostrar la fe? Por las obras. Porque por el fruto se reconoce el árbol, como enseña San Ignacio de Antioquía en el capítulo 14, como hemos leído. Santiago se está anticipando 1500 años, 1600 años, a que habrá grupos de personas que empezarán a enseñar sola fide, porque ya en el siglo I había personas que enseñaban sola fide. ¿Quiénes eran los que en el siglo I enseñaban la sola fide? Los gnósticos, los docetas, los judaizantes, los que no querían la santidad en su vida. Entonces su doctrina, al igual que Lutero, era de sola fide. Como dijimos muchas veces, Lutero no inventó ni sola fide, ni sola escritura, ni sola gratia. No. Ya le habían inventado los herejes del siglo I. Lo que sucede es que los hijos de Lutero, los protestantes, hoy hacen de Lutero un héroe. Y ensalzan sus doctrinas como si fueran las grandes doctrinas apostólicas, cuando en realidad los apóstoles rechazaban la sola fide. Rechazaban la sola escritura. Y Santiago se está anticipando a los que van a predicar solo por la fe salvados o salvos, sin obras. Y les responde, no, no es fe sin obras, es fe más obras, fe más caridad. La fe se demuestra por las obras. Ahora, algún protestante podrá decir, bueno, pero yo creo que también tengo que añadir las buenas obras para mi salvación, porque por amor a Cristo. No. La diferencia entre esa predicación protestante y una predicación católica es que, al final de cuentas, el protestante cree que se salva por la fe que tuvo en el momento de su mega sacramento. Mientras que el católico es consciente de que esa fue solamente el inicio, de que ese sacramento inicial llamado bautismo solamente fue el inicio, el fin. El propósito y culmen de la fe de un católico es llevar una vida de santidad y de buenas obras. Y que por esas buenas obras será juzgado, tal como lo enseña el libro de Apocalipsis. Por cierto, libro que también Lutero quiso excluir del canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis dice que seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestra fe. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Es decir, ¿crees en un único Dios? ¿Tienes la fe de los apóstoles? Haces bien, pero también te advierto, dice, también los demonios lo creen y se estremecen y tiemblan más que vos. Los demonios practican sola fide porque creen en Dios, pero no hacen las obras de Dios. Claro está que los otros evangélicos de hoy en día no enseñan que debas comportarte como el diablo. Yo conozco muchos evangélicos. Conozco muchos otros evangélicos. Y yo mismo fui de los que procuraba, deseaba santificarme. Y en mis muchas caídas y tropiezos, trataba de levantarme y mejorar.
Soy consciente de que hay muchos que procuran agradar a Dios tratando de santificar sus vidas, porque no es que aborrezcan a Dios como lo hace el diablo. Sucede que se les ha metido en la cabeza el evangelio donde se enseña que al final de cuentas Dios te juzgará y te evaluará por tu fe, por la fe que tuviste al inicio, por tu conversión inicial y no por las obras que hayas hecho a lo largo de tu vida. Miren lo que enseñaba Lutero para que entiendan por qué es tan torcida y tan malvada la doctrina de sola fide. Así enseñaba Lutero: sé pecador y peca gravemente, pero confía más vigorosamente y gózate en Cristo, que es el vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. No te imagines que en esta vida sea la morada de la justicia. Antes bien, es preciso pecar. Que te alcance a reconocer al corderillo que lleva sobre sí los pecados del mundo. Y en tal caso el pecado no podrá separarte de él, aunque cometas 1000 fornicaciones al día y perpetres otros tantos homicidios. Es decir, desde el vamos, para Lutero no existe el pecado mortal. Ningún pecado te puede separar de Dios. Y por eso no puedes perder la salvación. Porque además para Lutero los pecados habían sido todos perdonados en la cruz. Por eso dice: acordate que el corderito ya te perdonó todos tus pecados en la cruz. Entonces no importa que cometas esto, esto, esto y esto. Dios ya te salvó porque ya te perdonó todo. Y los hijos de Lutero están enseñando estas mismas cosas: que es preciso pecar, que podés pecar de cualquier manera e igual te vas a salvar porque te salva la fe. Los apóstatas que le siguieron también querían practicar eso. Para ellos también era demasiado dura la religión católica, demasiado exigente, a pesar de que hoy los protestantes andan diciendo que los católicos son todos borrachos, que los católicos predican una fe liviana. No, 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 señores. La fe liviana es la fe de los protestantes, porque la Iglesia Católica enseña que vos tenés que hacer toda suerte de buenas obras. Que haya quienes no la cumplen, arena de otro costal. Pero la enseñanza de la Iglesia Católica es que tenés que hacer toda suerte de buenas obras y de caridad para poder ser digno de Cristo en el cielo. Retomando el pasaje de Santiago, ahora 2:20. ¿Quieres saber, hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Pequeño paréntesis. ¿Acaso se olvidó Santiago de que los protestantes enseñan que a nadie se le puede llamar padre en la tierra? Porque Santiago le llama nuestro padre a Abraham. Cierro el paréntesis. Santiago 2:22 dice: ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras y cómo la fe alcanzó su perfección por las obras? ¿Entiende ahora el protestante y el católico también por qué es tan diferente la teología católica de la protestante? Las obras son llevadas a la perfección por medio de la fe, pero también las obras llevan a la perfección a la fe. Se necesitan mutuamente. Una fe sin obras es estéril. Ahora, para que la fe pueda llegar a producir salvación, tiene que ser una fe que está llena de buenas obras. Esa fe tiene que ser perfeccionada por las buenas obras. Por eso dice acá, dice: ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras y cómo la fe alcanzó su perfección por las obras? La fe inicial es acá y las obras la elevan a otro nivel. La llevan a la perfección. Cambian esa fe que empieza acá y la llevan hasta acá. Y esta es la fe que salva. Esta es la verdadera fe apostólica. La fe que está acompañada de buenas obras. Por eso, para llegar hasta acá se necesitan las buenas obras. Y por eso seremos juzgados por las buenas obras y no por la fe inicial, ni del bautismo, ni la fe de una conversión protestante. Ahora, volviendo a la segunda frase de San Ignacio. Porque él dijo: el principio es la fe. Pero él dijo también: el fin es la caridad. Y aquí está una de las grandes diferencias entre un católico y un protestante. ¿Cuál es la esperanza
de un católico que mira hacia el momento exacto del encuentro con su Señor. La esperanza de un católico es mirar toda su vida y haber visto que permaneció en la gracia de Dios. Y cuando no estuvo en la gracia de Dios, fue restaurado a la gracia de Dios. Y que durante ese tiempo, él pudo hacer buenas obras de caridad. Porque por esas buenas obras será juzgado. Eso es lo que está mirando un católico. Eso es lo que un católico le quiere presentar a Dios en el momento de su fallecimiento. Ahora, un protestante en general, y habrá excepciones, porque siempre hay excepciones, pero los de la línea luterana, línea calvinista y línea bautista o hermanos libres, ellos miran hacia su fe. Al igual que Lutero, siempre están constantemente volviendo al momento de su conversión. Me salvo porque me convertí. No puedo decir que me salvo porque me porté bien, porque sería negar el dogma de sola fide. Tienen prohibido pensar de esa manera. Yo he escuchado predicaciones. A mí me molestaban esas predicaciones. Dios me dio esa gracia de tal vez comprender ese error incluso antes de salirme del protestantismo. Pero yo he escuchado predicaciones de protestantes enseñándole a la gente ¿qué le vas a decir a Cristo? No te vas a presentar a Cristo diciéndole esto, sino tu conversión. Sí, así, tal cual. Los protestantes están predicando con muchísima frecuencia. ¿Qué te va a decir Cristo cuando llegues al cielo? ¿Creíste en mí? ¿Me confesaste con tu boca en el momento de la conversión? ¿Tuviste fe en mí? Y ellos, claro, dicen, no te va a preguntar si viniste a la iglesia, no te va a preguntar si hiciste esto, te va a preguntar si creíste en él. Y enseñan eso. Ellos están constantemente tratando de depositar toda su fe y esperanza y expectativa de salvación en ese momento de conversión que llaman ellos. Porque ese momento para ellos representa su todo. En ese momento se les perdonan todos sus pecados. Entonces ellos hacen fuerza intelectualmente para tratar de convencerse de que tienen que estar en paz con Dios, porque ellos hicieron esa oración, hicieron ese momento de conversión, donde los predicadores falsos maestros protestantes les prometieron que allí estaba ocurriendo una regeneración. Pero Jesucristo enseña que Él juzgará nuestras buenas obras, no el momento de nuestra conversión, no el momento de nuestro bautismo. Los apóstoles enseñan que una fe estéril, una fe sin obras es una fe estéril, una fe muerta. Por eso dice el fin, dice San Ignacio, es la caridad. El fin es la caridad. En nuestro bautismo se nos perdonan nuestros pecados pasados. Y necesitamos de la caridad y del verdadero y sincero arrepentimiento de nuestros pecados para que cuando le pidamos perdón de pecados a nuestro Dios, a partir de nuestro bautismo, Dios nos conceda realmente el perdón de pecados. Porque son las palabras del Señor Jesucristo. Si no perdonamos a los que pecan contra nosotros, Cristo no nos va a perdonar, por más bueno que sea el sacerdote del sacramento. Si no hay verdadero arrepentimiento y verdadero deseo de cambiar y de no tener rencor en mi corazón al momento de ir y confesarme con otra persona, perdón, de ir y confesarme con el sacerdote, no se me perdonan los pecados. Porque así lo dijo el Señor Jesucristo, así lo dice el Magisterio de la Iglesia Católica. No se puede guardar rencor hacia una persona, el Señor Jesucristo dijo. Si tienes algo contra otra persona y vienes a ofrecer algo, o sea, otra persona tiene algo contra ti y vienes a ofrecer una ofrenda, déjala ahí. Déjala ahí. Andá y reconciliate primero. Y después vení a ofrecer tu ofrenda al altar de Cristo, a la Eucaristía. Esa es una de las grandes diferencias con un protestante. Que nosotros los católicos miramos toda nuestra vida para tener paz y certeza de salvación.
o tener esperanza de salvación, mejor dicho. Mientras que un protestante solamente mira hacia atrás, hacia el momento de su conversión. Los católicos creemos que nuestros pecados pasados fueron perdonados por el bautismo y que sigue siendo necesario para nuestro perdón diario el Cordero de Dios. Es decir, todo el perdón de cualquier de nuestros pecados es siempre realizado por aquel mismo Cordero, pero en diferentes momentos. En el bautismo, ¿quién nos perdona? El Cordero de Dios. En el sacramento de la confesión, ¿quién nos perdona? El Cordero de Dios. En la extrema unción, ¿quién nos perdona? El Cordero de Dios. En la Eucaristía, ¿quién nos perdona? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios es quien perdona todos nuestros pecados. No podemos, fuera del Cordero de Dios, fuera de Cristo, tener esperanza alguna de perdón de pecados. Sucede que la Iglesia Católica, por enseñanza de los apóstoles, enseña que el bautismo perdona pecados pasados. Y los pecados que se cometan en el futuro requieren santidad. Requieren que Dios esté agradando de nosotros para nosotros ser dignos del perdón de Dios. Y tiene que haber un arrepentimiento genuino de nuestro corazón cada vez que pecamos, para tratar de no pecar, de ser mejores. Para un protestante, Cristo toma la decisión judicial de salvarlo en el momento de su conversión, sin juicio de por medio. Esto es algo que los protestantes debieran entender y un católico debiera entender. Un protestante cree que se salva sin tener necesidad de pasar por un juicio. Cristo perdona todos sus pecados sin un juicio. Los juicios, según un protestante, son para evaluar sus obras. Los juicios, según un protestante, son para evaluar sus obras y qué recompensas se les van a dar en el cielo. ¿Cuántas recompensas se les van a dar en el cielo? Pero un protestante no afronta el juicio de Cristo, el juicio del tribunal de Cristo, o el gran trono blanco, que para el católico es el mismo. No afronta ese juicio un protestante con temor de ser hallado culpable en ese juicio. Porque como dijimos, para un protestante se le concede el perdón y la libertad sin necesidad de juicio. Se le concede el perdón judicial sin necesidad de juicio. Esto no es así para un católico. Un católico sabe que tiene que enfrentar un día el juicio de sus obras. Y que allí en el día de su juicio no contarán su fe, sino contarán sus obras. Porque en el libro de la vida y en el libro y el otro libro están escritas las obras, no la fe. Cuando se evalúa si a una persona se le deja entrar o no se la deja entrar al cielo, se mira el apartado de ese libro que Dios tiene en el cielo que dice buenas obras y buenas o malas obras. Una buena obra, bueno, tener fe. Pero es una. Pero no es suficiente. Tener fe es requisito necesario. Pero no es requisito suficiente, como enseñan los protestantes. Por eso dice Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante el trono. Y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, el de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según, en la Biblia protestante pareciera que acá dijera según su fe, pero no, la Reina Valera misma también dice según sus obras. Fueron juzgados según sus obras, y Dios escribe en ese libro nuestras obras diarias, no nuestra conversión inicial. Recordemos, para un protestante, la salvación es un acto instantáneo porque en su conversión se le concede el perdón judicial y se le elimina la necesidad de ser evaluada su salvación en un juicio. Para un católico, la fe es el inicio de la salvación. Salvación que es un proceso.
Salvación por la que hay que trabajar. Salvación por la que hay que perseverar. Salvación en la que hay que crecer. Y he utilizado tres términos que usa la Biblia para describir a la salvación. Porque la salvación es un proceso que tiene un principio, comienza con la fe, pero su fin, su culmen, su propósito es la caridad. Llevar una vida de caridad, de desprendimiento personal hacia los demás, concediendo perdón, gracia, misericordia, ayudando a los demás, aún en empobrecimiento de nuestra persona. Esta es la doctrina católica. Esta es la doctrina de la Biblia. Esta es la doctrina de los padres de la Iglesia. No es la doctrina de Lutero. No es la doctrina de Calvino. No es la doctrina de un bautista, ni de un hermano libre, ni de muchas otras denominaciones que no conozco el nombre, pero sé que profesan también algo similar. Queridos hermanos, meditemos, porque refutar la sola fide no es solamente un gozo, es una responsabilidad, porque implica que tenemos que añadir a nuestra vida toda clase de virtudes, conocimiento espiritual, de la voluntad de Dios, templanza, paciencia, mansedumbre, amor fraternal y caridad. Y solo teniendo estas cosas, como declara el apóstol Pedro, se nos abrirá la puerta del cielo generosamente para entrar. Y sin estas cosas, miopes y ciegos, con una fe estéril no se entra al cielo. Con sola fide no se entra al cielo. Viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica, viva nuestra Santa Madre, la Virgen María. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Si te gusta el video, si te has sentido edificado por ella, por favor, compartilo. Dale like, suscríbete y ayúdanos en lo que esté en tu medida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.